Gracias por acompañarnos en este programa desde la redacción. Mi nombre es Lorena Becerra y soy subdirectora de Opinión Pública en Grupo Reforma. Les recuerdo que pueden seguir nuestros contenidos en todas las plataformas de Grupo Reforma. Hoy tengo el gran gusto de darle la bienvenida al doctor Javier Tello. Él es cirujano por la UNAM, médico cirujano por la UNAM y analista en políticas públicas de salud. Javier, ¿cómo estás? Lore, qué gusto. Qué gusto saludarte. Javier, acabas de publicar un libro sobre una de las tragedias más grandes que vive nuestro país, la tragedia del desabasto de medicamentos. Bueno, como platicábamos antes de entrar al programa, este libro fluye increíble. No quiero aquí echarle a perder a nadie el contenido porque me parece que es muy importante que lo lean, pero sí quiero citar una parte que me parece muy relevante. Y tú dices, es necesario decirlo, nunca se había vivido un desabasto tan amplio y prolongado en el campo de la salud en México. El problema como tal existe desde 2019 y aunque en un inicio el desabasto se manifestó en medicamentos de alta especialidad, este fue creciendo y hoy es difícil encontrar incluso los medicamentos más básicos. ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo llegamos a esto? Mira, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Todo mundo tiene alguna historia en el pasado de tratos con el sistema de salud pública, sea el Seguro Social o sea el ISSSTE o todo, ¿no? Y todos hemos escuchado que vamos personalmente o la tía o no sé qué van y de una receta les faltaban un par de medicinas y les decían regrese la semana que entra y luego ya las tenían. Y creo que esa era, digamos, la historia como estaba funcionando. En ese momento, pues todo mundo hablaba de ciertos retrasos, etcétera, pero nunca habíamos tenido el problema como lo tenemos hoy a 2 años y medio. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que la llegada de este gobierno vino con una decisión, que era la de centralizar todas las compras del Estado mexicano, todas en una sola entidad, que era en ese momento la Secretaría de Hacienda, ¿sí? La oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda. Cuando vimos esta noticia que la dio el que iba a ser en ese momento apenas el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, pues los que nos dedicamos a analizar la salud, lo primero que hicimos fue levantar la ceja y decir, oye, ¿qué va a pasar? Porque así como en una analogía digo yo que solamente la Secretaría de la Defensa sabe comprar tanques de guerra, no creo que lo sepa un burócrata en la Secretaría de Hacienda, es lo mismo con el sistema de salud. Y el sistema de salud había venido funcionando a través de un sistema de compras consolidadas que ya en la praxis llevaba a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social por tener la mayor cantidad de músculo para negociar. Esto funcionaba también como los resultados que ellos mismos estaban diciendo, con más de 95% de las claves perfectamente compradas, con ahorros sustanciales que se habían venido demostrando en históricos, a menos de que todas esas cifras que presumía el Seguro Social en el primer año de esta administración no fueran ciertas. Bueno, el cuento es que desmantelaron todo esto y de repente se dieron cuenta de que no era una cuestión de llamar a comprar las cosas, sino que todo era un proceso de una licitación, la cual tenía un calendario, lo cual tenía condiciones, a la cual sabías qué esperar y que no sabían cómo hacerlo. Encima de eso, al ponerse a analizarlo, se dieron cuenta que el proceso tenía además una serie de complicaciones. Una es comprar los medicamentos, pero otra es distribuirlos, llevarlos a su punto donde tiene que estar. Esto nunca lo entendieron. Ellos pensaron que la figura de las empresas especializadas en distribuir era de meros intermediarios que iban a poner un sobreprecio. Entonces, en ese sentido, lo que quisieron hacer fue ahorrarse el sobreprecio que le llamaron ellos, ¿sí? Con tal de tener ahorros y estos ahorros pasarlos a los fondos federales. Al final del día, todo cuadra con este discurso de, oiga, señor candidato, ¿cómo va a hacer para hacer tanta cosa sin subir los impuestos? Y recuerdas que era el combate a la corrupción. Un combate a la corrupción que significaba recortar, ahorrar y apropiarme de gastos. Para terminar esto, lo que estamos viviendo hoy es una combinación de gente que no sabe hacer las cosas, que no entiende de qué se trataba, pero estar buscando ideológicamente un sistema que les genere el control y que les genere dinero. Y lo último que están resolviendo es traer los medicamentos y ponerlos en donde se requieren.
Que esto es un tema que tú tocas mucho en el libro. Son dos aristas. Por un lado es la parte ideológica, ¿no? La 4T con esta ideología, ¿no? De básicamente centralizar por un lado, pero no hay un tema de pensar en el usuario, en el paciente. Y por otro lado, la corrupción, que realmente lo que tú dices es, ¿dónde está el combate a la corrupción? No hemos visto un solo caso efectivo en el tema de medicamentos de combate a la corrupción. ¿Qué pasó con esto? Mira, peor que eso. Se dijo y se diagnosticó que había corrupción antes de investigarlo. Lo primero que ocurrió llegando fue desmantelar el sistema y después empezaron a buscarse las causas. Sí, no, es que hay corrupción en varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que un grupo de, que no es un monopolio, sino de varias empresas, fueran los mayores vendedores, eso no es una corrupción. Eso sencillamente te dice que tenían la capacidad de negociación. El hecho de que tuvieras tú empresas distribuidoras, que son distintas a las empresas farmacéuticas, y que se estaban haciendo cargo de llevar los trámites y presentar las licitaciones y hacer las negociaciones, es porque así son las relaciones contractuales para llevar la distribución. Tampoco eso es corrupción, es perfectamente legal. Entonces, el hecho de que tres... Esta cruzada contra las farmacéuticas, por un lado, y específicas farmacéuticas, que también mencionas en el libro, y las distribuidoras, por otro lado, realmente fue un tema ideológico. No es porque hubiera evidencia de que hubiera un mal manejo, una mala práctica, que hubiera desvíos de recursos, nada de eso. No la ha habido ni la hay. El día de hoy, mientras estamos platicando tú y yo, Lore, no hay una sola acta levantada contra nadie. No hay una sola persona arrestada. No hay nadie que esté en juicio por esta supuesta corrupción. Sencillamente se desmanteló todo aquello que les pareció, y lo dice un memorándum firmado por el presidente de la República, inmoral. O sea, ya estamos en lo que no me gusta. Entonces, esto que mencionas tú de la ideología, lo he concretado yo en lo que le refiero que son las tres I's. Este problema es por, primero que nada, ignorancia. Pusieron a gente ignorante, que no sabe a qué venía a sentarse en una silla en ese puesto. Dos, incompetencia. Gente que no logra entender y no logra elaborar bien las cosas. Por ejemplo, quienes han hecho las negociaciones con un OPS, que un OPS además ha demostrado ser el peor negocio que ha hecho México. Y tres, la ideología. Si esto no trajera una bandera ideológica, se hubiera encaminado de otra manera. Creo que hay corrupción en las compras de salud. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar dónde está la corrupción, voy a corregir esas partes. Y perdóname, un nuevo gobierno tiene derecho a poner el sistema que se le dé la gana, pero no cortarlo de tajo sin una solución. Entonces, como quiero expresarlo yo en el libro, es como cuando tú tienes un paciente que le vas a hacer un trasplante de corazón y lo conectas a un aparato para que mientras no tiene corazón esté en el aparato y luego le pones el otro. Aquí en este caso le quitaron el corazón al paciente y no había un donador, no había nada. Mataron todo sin tener un plan B para poder comprar eso. Y todo parece también, Javier, indicar que realmente el diagnóstico estaba equivocado, ¿no? O sea, el diagnóstico de que el sistema estaba tan fallido, tan lleno de corrupción, tan mal manejado, estaba equivocado, ¿no? Entonces, parece que empiezan mal desde el diagnóstico y luego la solución termina siendo peor, ¿no? Pero tú además exploras las consecuencias, que nos narras una serie de escasez de medicamentos, pero hay una parte muy importante de tu libro que es desgarradora y son los testimonios de los pacientes. ¿Por qué incluiste? A mí me pareció como que esto nos da el rostro humano, pero ¿por qué incluiste esta parte de tantos testimoniales, ¿no? Historias, algunas con mejores finales, otras con finales más tristes. Mira, lo primero que yo quise hacer fue aclarar la situación, que la gente entendiera en un lenguaje normal y común, que supieran qué está pasando. Primero que nada, que no es lo mismo una empresa farmacéutica que un distribuidor, ¿sí? Que existe una corrupción que nada más está en la imaginación de alguien porque no se ha logrado probar. Perdón, hoy te lo digo y reto a cualquiera que me compruebe que había una corrupción. No que me enseñen lo que no les gusta, porque en esta visión ideológica a mí no me gusta que sea así, luego entonces lo voy a tachar de corrupción y lo voy a tapar. Entonces, una parte era explicar lo que espero hacerlo yo de una manera fluida y bien para que cualquier persona pueda entender el problema.
Pero creo que este libro se iba a quedar vacío sin entender las consecuencias humanas. Al final del día, hay seres humanos detrás, Lore, ¿sí? Hay pacientes que no han recibido medicamentos, niños con cáncer, que son muy icónicos y que se nota y que nos duele mucho, pero pacientes con diabetes, por ejemplo, pacientes que necesitan hormona del crecimiento y que los dejaron sin tener acceso a ello, ¿no? Tenemos gente que en esta absurda medida de haber quitado el seguro popular, el día de hoy la gente no tiene acceso a los medicamentos porque hay un desabasto, pero está prohibido que los vayan a comprar a la calle. Entonces, gente que está hospitalizada y están entre la espada y la pared porque no pueden solucionar algo. Ayer mismo me estaban preguntando sobre otro caso en el mismo hospital de Valbuena, ¿no? Pacientes que en ese momento siguen sin poder comprar material de osteosíntesis porque está prohibido que lo compren por fuera para pacientes fracturados, pero que no existen porque tienes desabasto. Pero el tercer punto que lo tomo yo personal y quiero ser muy claro con esto, quería darle voz a los profesionales de la salud. No solamente los pacientes están sufriendo, los médicos, el personal de enfermería. Imagínate que yo va mi honor y va mi vocación como médico queriendo ayudar a un paciente y que no tenga las herramientas y que no tenga los medicamentos, pero que además reciba yo amenazas, que no puedo protestar, que no puedo hablar, que no puedo decir cosas, ¿no? Entonces vamos a encontrar tres componentes principalmente, cuatro, ¿sí? Uno que son el problema explicado, como lo quiero dar a conocer. Número dos, historias de pacientes. Número tres, historias de profesionales de la salud y alguna solución fuera de la caja que intento ponerle al problema. Que eso me parece muy importante porque los profesionales de la salud no solo están padeciendo porque no le pueden brindar el servicio completo o el servicio que quisieran a sus pacientes, pero además están siendo amenazados o incluso penalizados por alzar la voz, ¿no? Y aquí narras un par de testimonios sobre eso que me parece muy grave. Pero aquí también me quiero enlazar, y ya pronto concluimos, con el tema de la pandemia. La pandemia del coronavirus, ¿qué hizo? ¿Vino a exhibir este problema o lo vino a exacerbar? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Hay que ver un poquito en la línea de tiempo cómo fueron sucediendo las cosas, ¿no? El primer gran problema, porque eso lo vimos tan pronto como abril del año 2019, es se desmantela el sistema de compras. Y los primeros síntomas los tuvimos inmediatamente en verano de 2019. Verano de 2019, un día amanecimos sin medicamento. Así de sencillo, ¿sí? Se acabaron porque, los medicamentos. No, sí, y bueno, los pocos que había, etcétera, ¿no? Pero pues puedes verlo y ustedes le han dado seguimiento en el periódico. La compra consolidada que se intentó hacer y que la narro yo ahí en el libro también, en el verano de 2019, y que fue, perdón, a falta de un mejor adjetivo, un chiste, ¿sí? Una compra consolidada que tuvo más de 60+% de claves vacías, gente que no quiso porque las condiciones eran absurdas. Como si llegara yo en este momento con la señora de la esquina de las tortillas a decirle, quiero 3 toneladas de tortillas y quiero que me las venda antes de mañana. ¿Cómo hago eso, no? Y además al precio que yo digo. O sea, era absurdo. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzamos a tener esos problemas de abasto. Justo en el siguiente problema fue el quitar el seguro popular. Nos amanecemos entonces en primero de enero de 2020 sin seguro popular y con una cosa extraña que nos pusieron que se llama Insabi, que además tiene un mando completamente absurdo de gente incompetente. Juan Ferrer es seguramente uno de los funcionarios menos capaces de todo el gobierno, no sabe ni siquiera qué está haciendo ahí, y lo ponen a cargo de un instituto que hoy maneja los recursos de todo el sector salud casi a discreción. Imagínate, en eso estábamos, ¿sí? Con la gente, tú recordarás, mujeres que perdieron sus financiamientos para FUCAM, gente que no podía tener acceso, que no sabía porque nadie le decía nada. Justo en ese momento nos cae la pandemia. Y cuando nos cae la pandemia vemos que no tenemos ni la capacidad de compra con equipos de protección, con ventiladores, con tanques de oxígeno, etcétera. Y se ve que medicamentos básicos
ya estaban escaseando, ya no los teníamos. Dice, pues es que tomen paracetamol, qué bueno, pero había algunas unidades de salud que ni siquiera tenían eso. Entonces creo que fue una compilación de calamidades que se fueron exhibiendo, ¿no? Pero la primera inaugurada por esta administración fue el quitar el sistema de compras y originar el desabasto. Ahora, tú propones, y de hecho revisas, ¿no? Hay algunos sistemas de salud en otros países, unos envidiables, ¿no? Que ya nos gustaría tener la mitad de eso. Tú propones una serie de soluciones, ¿no? O sea, empiezas, estas son las causas, aquí están las consecuencias generales, además en tema de corrupción, pero en tema de gente, ¿no? De vidas, ¿no? Pero sí también propones soluciones. Tú dirías que hoy por hoy, ¿cuánto nos tardaría resolver este tema, ya sea regresar a un modelo anterior, instalar un modelo nuevo que sí funcione? ¿Será posible? ¿Cuánto nos llevaría? ¿Y crees que sería posible con esta administración? El problema que tenemos el día de hoy es tan grave, Lore, que si en este momento no va a suceder, si en este momento diéramos marcha atrás, lo cual sería reconocer un mea culpa, si en este momento dijeran, a ver, tráiganme a la gente que despedimos, pongan el sistema, vuelvan a salir con un sistema y todo, mi mejor cálculo es que podríamos estar convocando a una licitación como las que había en el año 2018 en no menos de 3 meses. Y de ahí todo el proceso de compras, yo creo que si en este momento se hiciera, tal vez algunos medicamentos estarían bien surtidos a partir del otoño o algo por el estilo. Es decir, estamos atrapados. Y lo podemos ver porque seguramente te van a decir estas respuestas ambiguas que ha tenido hasta este momento el Insabi. A ver, les quiero decir que ya compramos 1,800,000 piezas. Sí, pero son de las que debes tú. Es como si no hubieras hecho el súper en tu casa durante 2 años y medio y de repente llegas con 3 carritos. Miren, compré mucho, sí. Y todo lo que no has comprado, ¿qué? ¿Dónde está, no? Lo mismo, te dan números y te ahogan en números, pero no te dicen el seguimiento de esos números. 1,500,000 de piezas, ¿son muchas o son pocas? ¿Es un porcentaje de cuánto? ¿Cuándo deben haberse entregado? ¿Cuándo llegaron? ¿De qué claves? ¿Compraste exactamente todos los medicamentos que menos necesito, pero los que más necesito, por qué no los tengo, no? Y lo más importante, rastreo, ¿en dónde están? ¿Las unidades de salud de Oaxaca o de Querétaro o de aquí de la esquina las tienen? No sabemos absolutamente nada porque se han escudado en devolver números de lo que sí están comprando. Entonces, eso sería si regresáramos al otro. Y el otro es, bueno, creo que ya es hora de cambiar esa parte del sistema, ¿no? No voy a poner aquí mi auto-spoiler ni mucho menos, pero sí decir que creo que el sistema en el cual estamos dando los medicamentos a la gente y que los estamos yendo a que vayan a una farmacia de un consultorio de gobierno para darle un medicamento en la mano que pasó por muchas series de trámites y vicisitudes para llegar finalmente a un almacén y que esté supeditado a una farmacia que no va a abrir más que en los horarios de un sindicalizado. ¡Wow! ¿Qué manera de hacerlo complicado? No estamos pensando en el paciente. Y creo que lo que sigue, lo obligado, es que tengamos un sistema que no piense en el bienestar del gobierno, ni en las finanzas, que piense en que los pacientes estén bien. Esa es la solución. Ahora, si seguimos como vamos, ¿no? Y creo que ahí otra vez regresamos al componente ideológico, ¿no? Porque difícilmente van a decir, nos equivocamos en todo, vamos a regresar al modelo anterior. Parece que ahorita no hay soluciones en el corto plazo, por lo que nos dices. Si seguimos como vamos, ¿a qué nos vamos a enfrentar, por lo menos en el próximo año, año y medio? ¿Qué nos espera en el sistema de salud? ¿Qué le espera a los pacientes? Sobre todo esto que mencionas, ¿no? Como estos tratamientos a modo. Si alguien tiene que tener quimioterapia cada 3 meses, ¿no? De repente dicen, como no hay, ahora te la extendemos a 6 meses, ¿no? Cada 6 meses o cada que tengamos. O sea, eso ya deja de funcionar. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera como beneficiarios, ¿no? Del sistema de salud. Lamentablemente no son muy buenas noticias porque lo podemos ver en lo que está dando más síntomas. Otra vez, lamentablemente, los niños con cáncer. ¿Por qué? Porque son los que son más vocales en todo esto, ¿sí? Pero tú lo puedes ver en todos lados. Seguramente tú tienes una tía que necesita un tratamiento para la hipertensión, pero ella tiene algo relativamente fácil. Sabe que cuando no hay medicamento puede ir a comprar el que quiera en la farmacia de la esquina, lo cual no es lo correcto, pero digamos que está ahí.
Malo cuando tienes pacientes como, ¿cómo se llama? Una paciente de la cual hablamos en el libro, que necesita insulina. Pues nada, la insulina no es barata y no puedes vivir si un día más si no te estás aplicando insulina. Y en el caso concreto de las personas como los niños con cáncer, pues lo que sigue es que están supeditados lamentablemente a las existencias. Entonces, un día pueden tener dos medicamentos de tres, otro día van a tener uno, otro día los van a aventar dos semanas después a que tengan sus tratamientos. ¿Qué es lo que vemos? Lamentablemente no tenemos las pruebas porque no está medido, ¿sí? Vamos a ver muchas complicaciones, vamos a ver gente que no mejora y seguramente gente que, esto es lógica elemental, va a morir porque sus tratamientos no se consiguieron de manera adecuada. Entonces, mal diagnóstico, malas decisiones, no hay medidas correctivas, no hay prácticamente un futuro, son muertes innecesarias, básicamente, muertes que nos pudimos haber ahorrado o enfermedades que de un momento dado se pudieron haber controlado. Absolutamente, pero yo creo que lo más triste de toda la lista que no hay, Lore, es voluntad política, voluntad de cambio. ¿En dónde está realmente esa gran idea donde hoy me desperté y dije, estamos haciendo las cosas mal? Señores, suficiente. No puedo seguir tolerando las protestas. Lo dijo el presidente en noviembre del año pasado. Ya me cansé de que me estén reclamando. Lamentablemente, se cansó de que le estuvieran reclamando. No se cansó de que hubiera pacientes sin medicamentos. Y bueno, ese hartazgo no los puede llevar a reconocer que se cometió un error e intentar. No digo que regresen al modelo anterior, no digo que vayan con los mismos proveedores, no, pero a dar una solución que sea práctica, que la gente vea que por lo menos está siendo resuelto. No se ve que quieran hacerlo. Lo que quieren es seguir en lo mismo, seguir demostrando que tenían razón, seguir demostrando ideológicamente que todo era malo, seguir diciendo que había una corrupción que justifique que secuestren los recursos y que solamente suelten el dinero que consideran suficiente. Eso no nos va a llevar a nada, ¿eh? Y a medida que sigamos avanzando en este error, va a ser más difícil corregir, ¿no? Por supuesto, porque vamos a tener nosotros que ver, primero que nada, cuantificar el tamaño de los daños, tratar de corregir los daños y sobre eso crear un sistema que sea realmente moderno, propositivo y que piense en la gente. Javier, ¿hay algo más que quisieras agregar para las personas que nos están viendo? Mira, a mí realmente, digo, lejos del interés propio del autor de que compren mi libro y que lo lean, me interesaría que realmente la gente lo leyera para darse cuenta de qué se trata específicamente. Yo quiero que la gente vea el problema, porque a todos nos atañe. Todos, de alguna manera, directa o indirectamente, hemos o dependemos del sistema de salud en México, ¿sí? Hay gente que, lamentablemente, tiene que ir por una gripita al Instituto Mexicano del Seguro Social o al centro de salud de la esquina. No tienen dinero para pagar el médico de la farmacia de la esquina. Hay quienes, afortunadamente, podemos hacerlo de otra manera, pero tenemos familiares que así lo hacen. Entonces, me gustaría que lo leyeran para entender el problema, pero me gustaría que lo leyeran también para que lean las historias de la gente afectada. Y que estoy seguro que muchos de tus lectores se van a dar cuenta y de la gente que nos está escuchando, se van a identificar con alguno de los pacientes o de los profesionales de la salud de los que estoy hablando. Sí, de hecho, en lo personal, yo la verdad sí te quiero felicitar. Yo no te puedo decir que lo disfruté, porque obviamente es un libro que toca un tema muy, muy polémico y trágico, pero yo te quiero agradecer, te quiero felicitar por este gran esfuerzo. La verdad es que resumes muy bien todo lo que hemos tenido como informaciones en pedazos, ¿no? Que si las farmacéuticas, que si las distribuidoras, que si ¿no? el pleito. Y aquí tú nos explicas todo eso, pero sí, lo que tú dices, sin el componente humano, la verdad es que este libro no estaría totalmente completo, ¿no? Por lo que cuesta. Entonces, muchísimas gracias. Lo que cuesta en vidas, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, Javier. Ha sido un gusto platicar contigo. Te felicito. Y la verdad es que sí, los invito a nuestros lectores, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a leer este libro. Yo en lo personal, la verdad es que me lo aventé en una tarde. Es una lectura fácil, sencilla, que fluye y sí se entiende el problema. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier.
Muchas gracias a ti y bueno, pues espero que les vaya a todos muy bien. Muchas gracias, Lore. Gracias. Nuevamente los invito a seguirnos en nuestras plataformas de Grupo Reforma.